En sus primeros 6 años, aprende a conocer el mundo, los nombres y cualidades de las cosas. Se reconoce y construye a partir de lo cotidiano. Aprende a seguir sus impulsos constructivos o a anularse. Aprende a conocer y apreciar la naturaleza, sus detalles y ritmos. Una quinta parte de los hogares costarricenses tiene a una mujer como jefa de familia. La mayoría de ellas no tienen pareja y son económicamente activas. Sí, señora, yo trabajo en una oficina. ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo con familiares, o sea, yo trabajo medio tiempo, pero me distribuyo también en Punta Arenas. Trabajo 14 horas. ¿Fuera de la casa? Ajá. ¿Qué tipo de trabajo es? Trabajo en una carnicería, cajera de una carnicería. Cierro a las 2 y empiezo a hacer oficio adentro y a veces la comía, empiezo a hacerlo hasta las 2 y comen a las 2 de la tarde y en eso me las tiro. Como era su chiquito, tengo que mandarlo al kinder y traerlo y en eso. Pero se me hace difícil, vieras, con la niña aquí se me hace mejor porque al menos el niño lo recojo a las 7 y lo dejo a las 7 y lo recojo a las 11. En cambio la niña se me hace mucho mejor porque la dejo a las 8 y la recojo a las 3 de la tarde. Ella por dicha no me molesta para nada, ella me deja hacer tranquilamente el oficio. No tengo ningún problema, ella se queda tranquilita, ya sea viendo tele o jugando, rayando, que le encanta rayar, y yo tranquila. Hola, jefe. ¿En qué latitud y longitud ocurrió el naufragio del Semperul? Bueno, yo... Lo siento mucho, el tiempo se acabó. Perdió, así que debe pagar por ello. Nuestros niños tienden a estar más tiempo ante el aparato de televisión que en contacto real con sus padres y el medio ambiente. El área de nosotros es muy dispar, porque al menos cuando yo soy enfermero, mi horario en ese momento es nocturno. Y mi esposa trabaja en un banco, y de hecho el horario de ella es diurno. Pocas veces coincidimos en el horario de la mañana, entonces normalmente estamos que 16 horas ambos trabajando, uno en un turno, el otro en otro turno. Thank you.
De salir al mundo, el aula debe ser un universo donde el mundo esté a su alcance. Pero ¿qué mundo le vamos a ofrecer? ¿El de la escuela o el mundo exterior, el de la vida? Un mundo con texturas, olores, sabores, relaciones y formas reales. ¿Quieres buscarlos, por favor, Miguel? Y el movimiento son el vehículo esencial del aprendizaje a esta edad. Si ponemos a su disposición aspectos culturales que no deseamos perder, ellos, a través de la exploración espontánea, aprenden a apreciar para siempre. Que el niño y la niña de esta edad accedan a conocer las cualidades de las cosas y de los seres naturales que los rodean. Tenemos que permitir su contacto con todo lo que queremos preservar. Tratando de traer todos los detalles del mundo al niño para que él pueda apreciar las cosas que a nosotros nos parece que son valiosas en nuestra cultura y las cosas que nosotros creemos que son valiosas en la naturaleza. Todo lo que el niño incorpore en este momento en su vivencia y a través del tacto y el contacto directo con esas cosas, todo eso va a entrar en el subconsciente, digamos, a formar parte de lo que él va a saber siempre, toda la vida va a conocerlo, aunque no se acuerde de los detalles. Ser protagonistas en actividades propias del mundo adulto les permite sentirse útiles y aprender a organizarse. El vocabulario es más amplio, hay mucha satisfacción
o ver cómo empieza él a desarrollarse afectivamente, pero también cognitivamente vemos los grandes cambios que se dan y que puede compartir con otros mismos niños de la edad, que ellos son modelos para sus mismos compañeros o para nosotras. Nos están enseñando mucho, entonces eso me satisface y puedo ver los cambios. Somos parte de una cultura letrada. Poner las letras al alcance de los niños favorece que utilicen su memoria de movimiento y tacto mucho antes de su etapa escolar. Esta actividad les permite sentirse capaces de penetrar el mundo de los adultos y reconocerse parte de él. La disciplina es aquello donde el niño se siente a gusto, sin tener que estarlo presionando y sin tener que estarle diciendo siéntese, haga, venga, sino donde uno dice la orden y ellos inmediatamente la acaten y se desarrolló tranquilamente la actividad. Dejar la mesa cómoda. Totalmente limpia. Ajá. Dígame una cosa. ¿A usted le gustó el trabajo que hizo? ¿Sí? Dígame una cosita, ¿cuáles son los colores de esa bandera que usted tiene ahí enfrente? ¿Qué no son los colores de la bandera de Costa Rica? ¿Cuáles son? Ajá. Muy bien. Entonces ahora ustedes van a coger. Por un lado, el sistema educativo reproduce la cultura dominante y existe un interés en que se reproduzca. Los programas de estudio, las metodologías de estudio se desarrollan precisamente buscando esa reproducción. Así como se dice que enaltece toda la parte cívica, pues también refuerza toda esta parte hacia el individualismo. Y a través de toda esta educación cívica también hay un fuerte componente de tendencia al conformismo. Ahora, pero también es obvio que el maestro, que a su vez fue educado dentro de esa cultura, aunque sea inconscientemente, va a reproducirlo. Pero también hay cuestiones muy concretas, por ejemplo, lo que son los sistemas disciplinarios, que desde niño van acostumbrando al sujeto a bajar la cabeza, a aceptar las cosas tal y como vienen, a no cuestionar, a no discutir, etcétera, y todo eso lógicamente va creando esa actitud conformista, por ejemplo. Cuando se le brinda a los niños tantas oportunidades, tanto material, cuando el aula es de ellos, definitivamente ellos sienten motivación, sienten ganas de trabajar, ganas de aprovechar todo lo que tienen a su disposición. La libertad que se les da para que utilicen ese material de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, a sus posibilidades, sin presión del adulto, sin lineamientos rígidos de parte del adulto, ese niño es un niño feliz dentro del aula. Es un niño que no tiene por qué rebelarse, porque no tiene contra qué rebelarse. Es un niño tremendamente satisfecho de lo que está haciendo. Cuando se le da la posibilidad de trabajar en un área donde hay diferentes elementos, una mermelada, unas galletas, bananos, naranjas con qué hacer refresco, ese niño va a estar muy, muy contento de permanecer en ese ambiente. Es un niño que no va a generar peleas con otros niños,
Es un niño que no va a generar dificultades al adulto porque es un niño satisfecho en lo que está haciendo. Para la maestra, tener un grupo que esté trabajando, que esté disfrutando de ese material, de ese ambiente, definitivamente la posibilita a ser una observadora y no a ser una dictadora de reglas, de normas excesivas. Y por ende, pues la relación maestra-niño va a ser una relación mucho mejor. Van a ser adultos y niños trabajando en un ambiente muy rico y por tanto, pues muy satisfechos de del papel que cada uno está jugando. Es exclusivo de esta edad el poder apreciar tantos detalles con tal atención. Así pueden reconocer e incorporar en su memoria los nombres y datos más precisos de cada árbol, planta y animal del entorno. Hicimos una medición de la estructura de valores del costarricense y claramente se observa que los principales valores del costarricense, los principales intereses en su vida y las principales características de su actuación cotidiana tienden a buscar beneficio propio y personal, ni siquiera a nivel familiar, mucho menos, por ejemplo, pensar en la comunidad o a nivel nacional. El amor, por ejemplo, que implica un compromiso mayor, una entrega mayor y un rompimiento de ese individualismo, queda en un lugar muy secundario. Los valores que más se buscan, además, tienden a ser valores que de alguna manera recibimos, como la libertad, la igualdad, y que no implican normalmente una lucha, un esfuerzo por obtenerlos. Por otra parte, por ejemplo, lo que menos le interesa al costarricense es ser valiente, racional e intelectual. Lo cual implicaría un esfuerzo y un sacrificio grande. Prácticamente todas las teorías de desarrollo, si no todas, enfatizan en el peso que tiene la socialización primaria, o sea, el proceso de socialización en los primeros años de la infancia, el peso que tiene en el resto de la vida del sujeto. Es fundamental las habilidades, actitudes, destrezas, el control de afectos, etcétera, que se desarrollan en esos primeros años para conformar la personalidad y conformar al ciudadano del futuro. De modo que la educación, tanto en el hogar como la educación formal, institucionalizada, en esos años es fundamental y debería dársele mucho mayor importancia de la que se le da actualmente.